Lo lograste. Por supuesto. Barnabás iba a salir a por ti otra vez. Como dijo, la intención importa, ¿no? Eso parece. Ven, los demás esperan ya. Estábamos preocupados por ti. Y más con todos los guardias de Atenas buscándote. Cleón va a tener que esforzarse algo más. ¿Qué es esto? Planeábamos cómo acabar con Cleón. Aunque esto tiene poco de plan. Mucho hablar y poca acción. Se me hace raro sin Pericles. Pero su recuerdo perdura. Por eso estamos aquí. Donde una vez olvidábamos los problemas, ahora los afrontamos. Y para retomar lo importante... Para devolver a Atenas su gloria. ¿Queréis derrotar a Cleón? Contadme el plan. No será fácil. Matarlo alteraría todavía más a Atenas. Cierto. Hay que desacreditarlo. Se conoce que una obra de Aristófanes nos hará el trabajo. ¿Una obra? Es mucho más que eso. No, no te líes la túnica. No sé por qué no podemos querernos más. Así es mucho más divertido. ¿Qué tiene la obra de especial? ¿Disfrutaremos en ella de tu imitación, el mono naranja? ¡Ja! ¡Ríete! Pero de ahí salió la idea. ¿No es arriesgado hacer mofa de él ante sus admiradores? La obra les hará pensar... El arte es arriesgado, pero funcionará. Hay que hacer algo. Cleón mandará un barco a Mitilene para aplastar a los rebeldes. El pueblo se fía de él. Apoyará cualquier acción que emprenda. Pero sí que vamos a hacer algo. Va a costar derrocar a Cleón. Con tu ayuda, será posible. Η τραγωδία γίνεται μεταξύ τριών βαθμίδων. Τη συνεκτιμήστε δεόντως το απροσδόκητο του πελάτου και τα θεμελιώστατα δεδομένα. Μετά βή παριστάνε το άλγος αυτόν. No sé por qué me fui. Alguien debía parar a Cleón. En tiempos así, el necio mira atrás y tú no lo eres. De momento, salvaremos Mitilene. ¿Qué es todo esto? ¿Como un plan? Desde que oí a Cleón hablar de Mitilene, sabía que algo andaba mal. Y he estado investigando. Tu plan es prometedor. Un pupilo mío es ahora guardia en la Acrópolis. Se conoce que Cleón esconde algo allí y ha celebrado reuniones secretas. Es arriesgado. Tiempos difíciles.
Si crees que hay algo en la Acrópolis que pueda ayudarnos, lo encontraré. Espero que encuentres pruebas de sus delitos. ¿Y si el pueblo no se vuelve contra él? Lo hará. Pronto hablaré ante todos. Con tu ayuda, conocerán al hombre tras la fachada. ¿Dónde quieres que vaya? Al sector oriental del santuario de la Acrópolis. ¿Se te ocurre algún lugar donde mirar? A Cleón siempre le ha gustado la estatua de Atenea. Buen lugar para empezar. Descubriré alguna cosa en la Acrópolis que Cleón será incapaz de negar. Bien, pronto iré a hablar delante de todos en el Nix. Si encuentras algo que sea de ayuda, nos vemos ahí. Iré rápido. ¡Fuera, huoso arroyo! Este parece un lugar al que Cleón vendría. Estarán vigilando. Debo tener cuidado.